Buenos días, bienvenidos a nuestra primera edición de Video Noticias de Arte. Soy Juan Antonio Rodríguez, fundador de la empresa The Art Market. Me acompaña María Ceballos, nuestra responsable de contenidos. Buenos días. Nos podéis escuchar habitualmente en nuestro podcast sobre el mercado del arte, Planeta Arte. Hoy queremos que nos pongáis cara y queremos anunciaros una serie de novedades, tanto de nuestra empresa, The Art Market, como obviamente de los temas que tratamos habitualmente. Y os haremos un pequeño avance de cómo va a ser nuestro próximo podcast que grabaremos la semana que viene. ¿Verdad? ¿Correcto, María? Sí. Si te parece, podemos comenzar por lo que ha dado de sí el mercado del arte internacional, sobre todo, durante el mes de mayo, que ha venido marcado por dos grandes eventos, como son la subasta Rockefeller y la Giga Week de Arte Contemporáneo, todo ocurrido en Nueva York. Respecto a Rockefeller, podemos decir que ha sido una de las subastas más importantes de la historia, debido a que ha sido una de las subastas de una colección completa de un mismo donante, por así decirlo, un mismo propietario, que ha alcanzado un precio en su totalidad, porque han sido varias subastas, como ha sido este caso. En esta subasta podemos ver también grandes ventas, como ha sido un lienzo de Pablo Picasso, que es la chica con el cesto de flores, no lo digo en francés porque puede ser demasiado vergonzoso, que se vendió por 115 millones de dólares. Correcto. Se han zanjado bastantes récords también de algunos artistas, como puede ser el caso de Diego Rivera o Henri Matisse. Y bueno, en definitiva, la verdad es que ha sido una tanda de subastas muy interesante que ha llevado a la prensa y a los expertos en arte y a muchísimos coleccionistas a estar siguiéndolo día a día, pues como es nuestro caso, que nos levantábamos y mirábamos automáticamente cómo había sido la edición de la noche anterior, para bueno, poder explicar a nuestros oyentes, a nuestros lectores, cómo estaba transcurriendo esta subasta histórica. Sí, yo para cerrar el tema Rockefeller, bueno, volveré a insistir que es una típica subasta que ahora está haciendo mucho Christie's, en el que el marketing influye muchísimo. Sabemos que las piezas han tenido una exposición previa que les ha llevado a las principales capitales del arte, se han podido ver en Hong Kong, en Nueva York, en Londres. ¿Cómo ocurrió con el Salvator? Se ha empezado a llevar ese tipo de dinámica hasta cierto punto de marketing y publicidad. Correcto, y aparte, bueno, evidentemente también el marchamo y la proveniencia de la colección viniendo de David Rockefeller, uno de los mayores coleccionistas del mundo, proveniente de una familia pues conocida desde su abuelo, el famoso J.P. Rockefeller. En fin, tenía todos los alicientes para convertirse en lo que finalmente ha sido. Teníamos la duda, porque a veces está... Sí, siempre puede fallar. Puede fallar. Ha sido una subasta de Guantánamo, ha sido espectacular. Exacto. Las piezas se han vendido por, en algunas ocasiones, más del 50% de lo que se estimaba como valor más alto de venta. Ha sido bastante interesante. Sí. Y bueno, esto realmente nos lleva al siguiente evento internacional que ha sido las que han denominado o autodenominado Giga Week, que ha condensado 10 días de subastas de tres grandes casas, como han sido Christie's, Sotheby's y Phillips, con mayor y menor éxito, además siguiendo este orden. Primero, Christie's ha sido el gran vencedor, aunque la pieza, digamos, la única pieza de esta Giga Week que se ha cerrado con 1.9 billones de dólares, o sea, aquí sí que se han sobrepasado. Sí, se ha sobrepasado la subasta de pero claro, en diferentes días, sí, diferentes subastas, etc. Pero bueno, la única pieza realmente que ha conseguido entrar en lo que se denomina como el club de los 100 millones de dólares ha sido Nu Boucher de Modigliani, que en este caso sí que salía en Sotheby's, no en Christie's. De Christie's yo te voy a comentar, porque he escrito un artículo ayer mismo, que me ha llamado la atención un par de noticias. La primera, que está creciendo una tendencia, está al alza una tendencia de artistas no tan conocidos y no tan reputados. O sea, las grandes piezas se han vendido, pero digamos sin grandes subidas, sí, sino que se han mantenido. Y sin embargo, artistas como James Marshall, Kerry James Marshall, que es un artista de color, afroamericano, vivo, nacido en los años 50, no me quiero equivocar, pues ha sido una de las piezas que ha llamado más la atención porque ha batido el récord para este artista y para un artista de afroamericano. Entonces la tendencia es esta, cada vez más se están cotizando los artistas vivos afroamericanos, es donde quiero llegar. Y bueno, como anécdota también, que esta pieza la ha adquirido el conocidísimo rapero Puff Daddy, ahora conocido como Diddy, entonces bueno, New Money, que se dice que está entrando en el
en el mundo de las subastas. Es cierto que está viendo esa tendencia, también lo han visto los reports recientemente. Entonces, no tanto respecto a los afroamericanos, que es algo que está ocurriendo en los últimos meses, sino respecto a artistas vivos. Es decir, se está empezando a ver artistas vivos tanto en museos que habitualmente no tienen ese tipo de obra, como en subastas. Están empezando a entrar los artistas vivos en el mercado secundario, en una serie de dinámicas artísticas en las cuales antes no tenían esa cabida. Lo cual realmente es algo totalmente positivo porque les da más visibilidad y engrandece su carrera y su trayectoria. Bueno, y es una de las tendencias que, del nuevo mercado del arte, que muchas veces hablamos de él. Como dice Marianne, tendréis todos los datos, todos los récords, todos los reports, todos los análisis económicos y de todo tipo, tanto en nuestro blog Actualidad Arte como en nuestro podcast que grabaremos la semana que viene. Lo tendréis disponible en iTunes, en iVoox y en nuestra propia página web, por lo cual ahí lo dejamos. Y saltamos sin más dilación al siguiente tema, que nosotros, bueno, que anunciar a nuestros lectores y, bueno, en este caso, seguidores de nuestros canales de vídeo. Primero, de un reciente evento que hicimos en Sevilla, del cual me gustaría, dado que tú moderaste la parte, digamos, más comunicativa. Comunicativa, la parte de mesa redonda, de un evento que realizamos en Sevilla y que llamamos The Art Market Day, y que lo hicimos precisamente para... Nosotros venimos habitualmente haciendo eventos y debates sobre el mercado del arte online, sobre todo en Madrid y Barcelona, pero queríamos darle a una ciudad y una provincia como la de Sevilla de también poder analizar y debatir con nosotros el mercado del arte. Y esto nos llevará a una sorpresa final que queremos anunciar a todos, pero te dejo que nos expliques tu experiencia en The Art Market Day en Sevilla. The Art Market Day Sevilla nació como ha comentado Juan, como un proyecto muy bonito en el cual queríamos ir acercando poco a poco a otras ciudades que no sea Madrid y Barcelona. Esta acción de llevar el mercado del arte online, que aunque no parezca todavía es un gran desconocido para muchos players del mercado del arte en general. Y bueno, creo que salió bastante bien. Creo que los ponentes disfrutaron, los asistentes disfrutaron y que realmente se creó lo que estaba buscando, que ya no era tanto como muchas otras ocasiones un clima de enseñanza, quizás a cierto punto, de conferencias en las cuales se busca enseñar algo a los asistentes, sino de una creación de sinergias. Una creación de sinergias que la mesa redonda se vio con un muy buen clima, debido a que no fue, es decir, tanto la mesa redonda típica, sino que tuvimos el placer de contar con las apariciones muy espontáneas de los asistentes, que enriquecieron bastante el debate. Contamos allí con Fernando Rodríguez, el director de Sacoarte. Contamos con Carmen Iríñez, que es la directora del Departamento de Pintura Antigua de Isilia Subastas. Correcto. Estamos viendo ya arte contemporáneo, muy actual, con la pintura antigua más típica de este mercado sevillano. Y después, por último, teníamos al director de la galería, atención a ver cómo lo consigo pronunciar, Weaver Langer. Que me enseñó allí con Ed Weaver, que es el director, me enseñó a pronunciar más o menos. Y aparte son de la Asociación de Galerías de Sevilla, sí. También AGAS, que bueno, también esa era la parte corporativa. Y bueno, entre los cuatro generamos un clima que nos hubiese gustado que fuese quizá más largo, porque al final se ven muchos temas que no pudimos cerrar. Pero lo continuamos con una bonita reunión cerca sí. del río Guadalquivir, que también estuvo muy bien. Sí. Y en definitiva, la verdad es que yo creo que se sacaron muchos temas de colación, tanto de la situación actual de Sevilla y de Andalucía, como de otro tipo de mercado, más tirando a todo el mercado español y a lo que actualmente está pasando con este online y sus avances en los reports, que se comentó mucho. Y también comentar respecto a Sevilla como tal, que lo aportó Carmen Iñiguez, que realmente los coleccionistas, aunque actualmente se está cambiando el coleccionismo, de acuerdo que lo hemos hablado mucho en el blog, tiene artículos para consultar, se está hablando de ese cambio del gran coleccionista del siglo XX al actual coleccionista joven del siglo XXI, los millennials, toda esa generación que está empezando a entrar en New Money que comentabas. Carmen Iñiguez nos dijo que los actuales coleccionistas siguen comprando el mismo arte que compraban sus padres, por así explicarlo. Es decir, en Sevilla se sigue manteniendo ese coleccionismo del arte religioso, esa fe, esa devoción, que al fin y al cabo ha caracterizado a su mercado durante toda la vida. Sí, lo que quedó claro es que Sevilla, digamos, que tiene una... a nivel mercado secundario, anticuarios y casa de subasta, sí. Pues goza de buena salud a través de toda la obra que está disponible para y que va apareciendo y se va vendiendo.
y que digamos que Málaga en Andalucía es la que está, digamos, copando la parte de arte contemporáneo. Aunque en Sevilla también hay galerías como Barra Confiado, sí. como The Limbo Gallery, como la propia de... Nos lo mostró además en su ponencia Esther Fernández de Abad, que correcto. Había hecho muy recientemente un foro de coleccionistas y de vendedores de arte, ¿no? En Málaga, que había tenido muy buena acogida, y nos explicó que realmente ahora mismo el foco del arte contemporáneo en Andalucía está allí, está en Málaga. Bueno, entonces yo creo que podemos ya adelantar a, sí. a nuestros seguidores nuestra nuestro primicia. Nuevo proyecto. No sé, ¿quieres hacerlo tú? Todo o... tuyo. Bueno. Te cedo el honor. Básicamente, bueno, venimos desde hace tiempo, desde hace más de 3 años, realizando una serie de eventos por toda España, como comentaba María, Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, etc. Uh-huh. Y en todo este tiempo, estando en contacto con profesionales del arte, casas de subasta, galeristas, anticuarios, artistas también, estudiantes, que no hay que olvidarles, hemos percatado, y así siendo ferias también, que hay una pequeña crítica o se adolece de una formación desde las instituciones públicas y privadas que crean a los nuevos profesionales del arte sobre lo que es el mercado. Se trata de un tema que a veces es considerado como algo tabú, cuando la realidad es que el mercado del arte se basa en la compra y venta de los productos artísticos que se generan. Y eso es lo que hace que el arte continúe vivo. Si no existe ese mercado... Y que puedan surgir nuevos artistas y que todo... No y tiene que verse como un tabú. Y es cierto que se ve como tal en las instituciones, se ve como que el arte tiene que ser algo puro, algo que está ahí, que se observa, que se aprecia y ya está. No, eso se ha comprado, se ha vendido, ha pasado por diferentes manos. Y eso es lo bonito, que tiene también una historia por detrás. Y el mercado actualmente tiene unas tendencias, unas sinergias maravillosas que no se estudian en universidades ni en cursos, y bueno, yo personalmente lo he vivido de forma muy reciente cuando estudié la carrera de Historia del Arte, y queremos llevar eso a aquellos que no lo han podido disfrutar en otro momento. Correcto, entonces la noticia es que los días 4 y 5 de julio, en colaboración con Est Art Space, el espacio galerístico fantástico que está en Alcobendas, en La Granja, muy cerca de Madrid, durante 2 días pues haremos un curso muy especializado sobre comercialización y comunicación de arte en el siglo XXI, donde nosotros mismos participaremos como ponentes, María Ceballos, que bueno, explicará diferentes aspectos del mercado actual, Aníbal Trejo, nuestro colaborador, que está especializado sobre todo en fotografía, en redes sociales, Abraham Villar, que es un especialista en marketing online, pues nos hablará de cómo utilizar Google, herramientas de posicionamiento, etc. En mi caso trataré más sobre las plataformas de comercialización a día de hoy. Y luego tendremos la colaboración de Masaur, que es un artista dentro de... bueno, y galerista también. Galerista, grabadora, pintora, tiene multiforme, un montón de facetas. Polifacética. Y justo ella nos hablará de su experiencia de cómo alguien puede trabajar y vivir en el mundo del arte en diferentes perfiles, como son el artístico, el galerístico, el comisariado, etc. También esperamos contar con la colaboración de diferentes empresas que nos den otra voz, otra experiencia en algunas de las diferentes propuestas de curso que planteamos. Se trata de un curso teórico-práctico de 10 horas, dividido en 2 días, que se pueden elegir además opcionalmente participar solo en la comunicación, en la parte de comunicación o en la de comercialización, y en la que creo que dotaremos a todos los participantes, sean estudiantes o sean profesionales del arte, que evidentemente esto está abierto a cualquiera que quiera vender arte y saber cómo hacerlo en el siglo XXI, conociendo de antemano qué plataformas están disponibles, qué tecnologías necesitas adaptar a tu negocio, en tu página web, en tu sistema de gestión de contenidos. ¿Qué herramientas de marketing están disponibles también para el profesional del arte? Y por último, como decía, pues también una visión estratégica y a largo plazo de cómo abordar un negocio. No será 100% online, nosotros creemos en la transversalidad, en el 360, hay que combinar el negocio, la elección del... Es un canal más distinto. Exacto. Y bueno, y luego una parte muy intensiva también de comunicación, realización de vídeos, de blogs, de podcasts, Instagram,
cómo medir estas acciones para tener datos concretos. Y bueno, esa es la noticia, estamos muy ilusionados con este proyecto. Si sale bien, lo repetiremos en diferentes momentos. Y nuestra idea es profesionalizar aún más y permitir que todos dentro del mercado del arte podamos saber mejor cómo rentabilizar nuestro negocio. Al final esa es la clave, yo creo. Sí, es necesario, al fin y al cabo, es lo que recomendábamos. El arte se mueve porque hay un mercado detrás. Si no, ¿qué sería? Bueno, pues sin más, para no alargarnos demasiado en este primer video news de arte que hacemos, un placer verte, María. Igualmente. Espero que nuestros oyentes y lectores pues también nos podáis poner cara y conocernos un poquito más. Y bueno, intentaremos periódicamente realizar este pequeño avance de noticias, siempre que no sea posible. Siempre que no sea posible, siempre que se den las circunstancias. Pues aquí nos tendréis y sin más, nos vemos en el próximo programa de Arte News. ¡Chao, chao!